miércoles 27 de marzo del año 2013, aproximadamente 18:45 horas. Estamos en la calle Kepler y Paraguay, casi Paraguay, en un depósito cisterna de agua potable, donde se están produciendo derramamientos de agua desde hace tiempo. Hemos recibido denuncias de los vecinos, sobre todo por la problemática de los días de invierno, cuando se congela el agua sobre la carpeta asfáltica y origina accidentes. Se nos ha comunicado a la Fundación Educación, Ambiente y Trabajo que se han hecho los reclamos pertinentes, pero no se le da solución definitiva al problema que se plantea. Acá estamos enfocando uno de los vertidos, además de las otras pérdidas que son menores a través de la pared de la cisterna. Vemos cómo el agua hace su recorrido hacia la calle Kepler y de ahí hacia la avenida Cárcano. Volvemos a repetir que los vecinos han denunciado esta situación, ya que en los días de mucho frío en invierno, cuando estas aguas se congelan sobre la carpeta asfáltica, son peligrosas, dada que pueden generar o generaron accidentes. Este video fue realizado por la Fundación Educación, Ambiente y Trabajo el día miércoles 27 de marzo del año 2013, aproximadamente 18:45 horas, a los efectos de hacer conocer a aquellas personas que tengan responsabilidades sobre esta situación. Desde nuestra fundación no solamente promovemos el cuidado del agua, sino que además promovemos todas aquellas acciones que tengan que ver con la prevención de accidentes que pongan en riesgo la salud y la vida de la gente.